Para toda velocidad, junto a Leyendas del TC, estamos para, bueno, la inauguración, por así decirlo, de una restauración que se hizo de este turismo carretera, de una Dodge perteneciente a la época, bueno, del 80, del 90. Y estamos, bueno, junto al dueño de la peña, al cual ayudó a que este auto pueda salir a pistas. Comentame un poco cómo surgió la idea de poder poner un auto de TC y en especial este. Bueno, mira, buenos días. Viste, como todo loco, que andamos con un auto carrera, y bueno, empezamos juntas un día con uno, con otro, y que, bueno, de ahí surgió de hacer una peña, y bueno, y los pusimos un poquito cada uno, y llegamos, gracias a Dios y a la Virgen, y tener un auto que anduviera y lo manejara el Ritaco. ¿Este auto cuándo fue la inauguración, por así decirlo, en las pistas? Y bueno, la verdad que no me acuerdo justo en 88, acá me dice Ritaco, yo estoy viejo, ya me olvido las cosas, pero bueno, fue ahí la verdad que hemos hecho mucho sacrificio, hemos hecho cualquier cosa para poder llegar a veces a poder correr, pero las bueno, famosas peñas, exactamente. Esa, pero realmente eran, realmente las peñas valían la pena, ahora ya eso se perdió todo, ¿no? Pero bueno, llegamos a tenerlo y gracias a Dios ahora lo pudimos recuperar gracias acá a un amigo. Exactamente, bueno, estamos también con el piloto que en esa época, bueno, fuiste el designado, el responsable de poner este auto en pista, y queremos que nos comentes, bueno, cómo era esa sensación de correr en turismo de carretera, muy diferente a lo que es hoy en día. Sí, sí, por supuesto, estábamos en aquella época, estábamos corriendo en el TC, en ese momento, bueno, mi principio fue el TC regional, el TC del oeste, después el regional, sí. Dos, tres carreras bonaerenses, después TC regional, después Julio tuvo la idea de formar un grupo grande, hacer una peña en Luján y bueno, me tocó a mí manejar el auto, gracias a Dios, que te dimos la prueba en el 88 y corrimos hasta el 99. Uh-huh. Con el auto, y bueno, agradecidísimo a toda la gente que colaboró, todo el pueblo de Luján y gente de afuera, qué sé yo, mecánicos, torneros, siempre antes se hacía todo muy adentro, igualmente, esto, todos los fierros de Buenos Aires, todos especiales, pero bueno, el pueblo colaboró mucho y gracias a Dios tuvimos con, qué sé yo, siempre largábamos con la doyecita, andábamos siempre por allá atrás mirándolo a los que andaban fuerte, pero había que andar en esa época. Corríamos, viste, y contento, viste, esto es una cosa, como dijo él, de mucho sacrificio, de mucha gente, porque esto solo no lo hace, sí. Y bueno, pudimos disfrutar de correr en aquella época en el TC, se dejó por problemas económicos y bueno, y ahora gracias a Andrés que recupera el auto, lo vuelve a poner en pista. Y volver a recordar esas épocas. Y ahora que dimos unas vueltas acá con este grupo de gente que se encuentran autos también de aquella época, de Aventín, de John y bueno, un montón de autos. ¿Cómo era manejar en esos tiempos un turismo de carretera, no solamente el auto, sino también las carreras en las cuales se exigían?
Y bueno, viste, siempre me acuerdo que una vez le voy a preguntar a éramos bastante amigos con Ru, le voy a preguntar a, no sé si a Jorge, a Rubén, le digo, ¿cómo, viste? Porque yo estaba acostumbrado a correr en los zonales. Claro. Dice, te va a acostumbrar, dice. No te hagas problema cuando te subas, vas a ver que vas a andar bien, que tú y el otro patatín y patatán, bueno, porque era una sensación distinta, es Claro. otro auto, otros pesos, Todo otra, diferente. sí, bueno, y de a poco uno le va agarrando la mano, como todo, estando dentro Exacto. de los fierros y como te gusta, los pasos son, viste, para algunos que tardan más, otros tardan menos, yo no te soy honesto, mucho trabajo no me dio poder, manejar el auto, ¿Pensás pero que bueno. hoy en día, con la seguridad que se ha avanzado, obviamente, se podría volver a correr ese estilo de carreras? Y si las rutas tenían que ser muy parejitas, ¿viste? Porque ahora como los autos están, yo calculo que tienen que ser planas las rutas totalmente, con las medidas de seguridad como tendrían que ser, no vendría mal. El otro día lo escucho a Pernilla que decía, bueno, una idea media loca, digamos, No sería pero tan loca. podría ser con las medidas de seguridad, no estaría mal. Correr una ruta porque sería por tiempo, no así como el autódromo, me imagino que Claro. tendría que ser por tiempo, de a dos y largando así. No me parece mala la idea, cumpliendo las medidas de Y seguridad, volviendo un poco llevaría, tendría que también. hacer un circuito entre un campo, no sé, así, porque en la ruta, Y viste, volverte no, un poco la esperanza y eso del sería, ciclismo. eso sería bárbaro, viste, porque iría, porque antes verdaderamente a la ruta iba mucha gente, viste, Exactamente. iban los viernes hasta el domingo que se quedaba toda la gente instalada en el campo. Así es. Mala idea no es, viste, Bueno, pero bueno. será cosa de plantearlo, ¿por qué no? Y también, bueno, estamos junto a Andrés, quien es el responsable ahora de volver a la vida este auto, de que, bueno, quede en la historia, obviamente, y que las nuevas generaciones puedan ver este auto. ¿Cómo lo encontraste este auto? ¿Cuál fue la idea? Y también, bueno, si se te cruzó o justamente lo estabas buscando. No, como ya dijimos en otras notas anteriores, no me gusta hacer esto y siempre estamos buscando, ¿no? A ver qué aparece, por ahí aparecen algunos que no son restaurables, otros que Claro. están muy, muy, muy caídos, digamos, no se pueden volver a estar. Y bueno, y este auto estaba en un zonal, por supuesto que no estaba en estas condiciones, ¿no? Claro. Y hubo que rehacerlo en un 98%, claro. Pero varios caños de la jaula quedaron los que estaban, los del Claro. piso, los caños están doblados, que son conformados, digamos, esos son los originales. Exacto. Y después sí empezamos a hacer arqueología de repuestos, y bueno, por supuesto en el taller de Fichi, como siempre, y con la mano dura de él, que es mágica, mágica, ¿Y cómo y llegaste a saber empezamos. qué era este auto? Y justamente como tenemos el autopeña, tenemos al piloto y tenemos también a Luis Piquito, que era El copiloto. el copiloto, que Ajá. tiene un montón de Acompañante fotos, tuvimos. claro. Exacto. Y bueno, así empezamos a ver cómo se podía ir, viste, que aunque ellos lo Claro. conocen, ¿no? Sí, no, Y ahí además de empezamos a ir haciendo juntar, chapa, ir y ahí empezamos a haciendo juntar los caños. pedazos, porque por ejemplo la trompa no estaba esta trompa, una trompa más moderna. Sí. Entonces conseguimos una trompa vieja, tuvimos que hacer el molde, Claro. hacer la toma de aire, hacer esto, conseguir las butacas de Todo, la época, exacto, las todo llantas, obviamente todo respetando. respetando exactamente como era cuando ellos corrían y el Exacto. año que la gracia de hacer esto, ¿no? Esto es un auto de museo que lo usamos. Exacto. No, y hay que darle el uso que se le daba antes, pero Exactamente, un es un poquito más auto. moderado, para que Tratar de quede no romperlo mucho. bien, para que siga vivo. Pero hay que divertirse también. Entonces, al momento de divertirse, uno no escatima el acelerador, ¿no? Exacto, Esa no, es la además parte. lo pudimos, tuvimos la oportunidad de verlo en el taller de Fichi cuando estaba, bueno, puliéndose, dándose los últimos detalles. También, bueno, hablar de la mecánica que tiene, ¿cuál es? Es la Dodge convencional, digamos, lo que usaba en la época. El motor es de 3 litros 300, como se usaba en la época. Digamos, el motor es tal Claro, cual, sí. el de la época, que tiene el distribuidor en la parte frontal, tiene correa de distribución en la parte del árbol de levas, Exacto. tiene todas las reformas que se permitían hacer en ese momento y que era lo que se usaba, ¿no? Sí, Digamos, en ese sí, momento se sí. usaba esto para sacarle un poquito más al motor Valiant Dodge, convencional también le dicen, Exacto. depende quién lo nombre, cómo lo dice, ¿no? De la caja Sáenz. Y hoy acá en el Autódromo de Dolores, bueno, para darle la inauguración y darle, bueno, el primer paso a este auto, que obviamente todo es nuevo, hay que probar, hay Es que la primera es vez, sí. prueba y error o prueba y acierto. Claro. Y hoy, bueno, darse a lucir, bueno, junto también al piloto, a la peña y junto a vos que lo vas a disfrutar seguramente. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y además acá en Dolores siempre nos reciben de una manera terrible, ahora tenemos que ir a comer y todo. La gente es de primerísima. Dolores, siempre queremos venir, no solo porque el circuito es muy lindo, sino por cómo nos reciben acá en el centro, toda la gente del pueblo, muy, Y muy, muy además un bien. circuito muy entretenido, con muy variado, Exacto. rectas, muchas Sí, curvas. te la pasás laburando, porque doblás por un lado, doblás para el otro, exactamente, No viene hasta mal. en la recta del fondo también estaba en curva prácticamente, entonces Claro.
Sí, te la pasás laburando, por eso es divertido, ¿no? Porque tenés que andar manejándolo toda la vuelta. Y en este tipo de coches, que no tiene carga, las ruedas son más angostas. Sí. Y el caballaje del motor no es muy distinto a un auto más moderno. Claro. Entonces acá hay que trabajar. Hay que trabajar un poquito más. La dirección es con caja de dirección, no con cremallera. Claro. Entonces el volante hay que darle un poquito más de vuelta para que más o menos vaya derecho. Así es, así que bueno, chicos, la verdad, muchísimas gracias a todos. Tanto bueno, la historia de cómo empezó la peña, de cómo se pilotaba en esa época y también la restauración de hoy en día. La verdad, muchas gracias a todos y felicitarlos, que es lo más importante. Sin duda, sin duda. Muchas gracias a ellos, que agradecerles que han podido venir y acá disfrutamos este día. Y ellos por revivir, ¿no es cierto? Exactamente. Estos momentos con este auto. Volver 30 años atrás, ¿no? Y sí, está idéntica, solo que 30 años después. Sí, y así que muchas gracias por todo el recibimiento de toda la gente nueva que están acá y todo el equipo. La verdad que son emocionantes para mí, que ya tengo unos años. Bueno, muchísimas gracias a vos Te y quiero también para agradecer vos. y también a todos los acompañantes, como tuvimos varios acompañantes. Y que un encuentro que hacía rato no lo veía Petruccelli. Y bueno, a tanta gente, bueno, a Fichi que armó todo el auto, que le puso hora, le puso gana y todo, a André que el dueño. Bueno, un montón de gente que trabajó yo con este auto, iba a mirarlo nada más, ¿viste? Quiero dejar, pero Pero lo el pudiste artista. vivir y revivir. Sí, ¿viste? Pero hay que agradecerle a toda esta gente, a André, que es el dueño y todo ello, que le pusieron todo el amor y el cariño, bueno, y a nosotros que nos invitaron a compartir todos estos momentos que son, la verdad, que son bárbaros para nosotros, porque bueno, parece que estábamos como antes, ¿viste? Así Muy es. agradecido a ustedes, muchachos. Bueno, muchísimas gracias. Acá una nueva entrevista para toda velocidad desde el Autódromo de Dolores para presentarles esta Dodge del Turismo de Carretera.